Hola, ¿qué tal chicos? Seguimos trabajando en la actualización de nuestros registros. Esta vez solamente vamos a hacer la tarea de actualizarlos en la base de datos. Ya es un proceso bastante rápido. Entonces vamos a irnos a nuestro controlador. Aquí eh, vamos a comenzar primero a recibir todos nuestros datos del formulario porque no los hemos recibido. Entonces eh, aquí podemos asignar eh, el nombre que ya lo teníamos. De estos vamos a necesitar unos más. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar también el, el multicursor para poder editar un poco más rápido. También necesitamos la ID. Recuerden que es para saber cuál es el registro que se va a actualizar. Eh, también necesitamos por acá lo que es el apellido. Entonces, para hacer multipunteros es presionando la tecla Alt en VS Code y ya tendrías el multipuntero. Aquí le pones apellidos. Eh, seguimos aquí con el de cédula aquí seguimos con el de especialidad okay. duplicamos aquí y ponemos el de área que es el, el último ok eh, también vamos a traer lo que es el username a pesar de que este registro no lo vamos a actualizar, nos va a servir para mandar un mensaje de una alerta al usuario de que fue actualizado el mensaje. Entonces es importante también traerlo para poder usarlo más tarde. Entonces eh, ya tenemos todos los datos. Aquí lo que vamos a hacer después. Pues es ya eh, generar la función del modelo. Aquí podemos borrar este 404 que pusimos solamente para hacer un ejemplo. Eh, vamos a traer al modelo. Models users. Y vamos a poner una función que se llame updateUser. Ok. Esta función obviamente no existe. Pero recibirá dos parámetros: que es el ID. Y los datos de, eh, del usuario. Eh, esos datos, pues obviamente no existen. Entonces vamos a hacer un array vacío aquí. Y vamos a irlo llenando poco a poco. Para no hacer dos veces este proceso. Pues vamos a irnos a lo que es nuestra tabla. Y vamos a verificar las llaves que serían. El nombre de cada una de las columnas, como solamente vamos a actualizar la tabla médicos, pues nos guiamos de aquí, ¿ok? Que es nombre, apellido. Aquí le ponemos nombre. Recuerden que es estructura de array. Aquí lo podemos duplicar cinco veces. Y aquí ya ponemos las variables: que es nombre, apellidos. Aquí también ponemos lo que es eh, es la siguiente que es cédula, ponemos especialidad y ponemos el último que es área, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros datos listos, ya los podemos actualizar. Ahora sí, aquí también necesitamos pasar el ID, solamente era aquí con guión bajo ID. Entonces ya estaría llamando la función del modelo. Esta función vamos a crearla entonces en el modelo, ponemos una nueva, un nuevo método. Update user y le pasamos lo que es el ID y le pasamos el... El, en este caso el, los datos ok entonces espera recibir estos dos parámetros y aquí ya podemos empezar a meterlos a la base de datos vamos a traer los métodos para que haga esto que es eh, el método where para saber cua, en qué registro va a actualizar entonces basándonos en la id que sería la id de la columna autoincrementable o la llave primaria pues vamos a decirle que cuando ese ID sea igual al ID que llega, pues ahí actualice. ¿okay? Entonces traemos la función que es update. Eh, bueno, aquí la ponemos update. Eh, vamos a poner lo que es la tabla que es médicos y le pasamos lo que son los datos. Así de fácil es actualizar, solamente, si tú ya tienes las llaves correctas en relación a cada una de las columnas. Pues ya solamente le pase el array como segundo parámetro y ya estaré actualizando automáticamente cada uno de los registros. Eh, esto ya haría la actualización. Obviamente debemos de regresar a nuestro controlador. Y vamos a hacer una redirección a otro lado. Y mandar un mensaje. El mensaje lo podemos mandar con un flash data. Entonces ponemos set flash data. Y ponemos msg. Y le ponemos el valor. Le podemos poner un mensaje. El usuario, aquí concatenamos username, que por eso es que lo trajimos. Fue actualizado correctamente. Ok. Eh, le ponemos aquí también un espacio. Descapitalizamos esto. Y hacemos la redirección, que es muy fácil con CodeIgniter, porque también ya trae una función para esto. Redirect. Eh, ya trae digamos el base url o sea lo hace en base al base url la redirección solamente hay que pasarle la ruta que en este caso como sería la tabla aquí lo redireccionaríamos a, esta, a este lado pues sería eh, diagonal users ok solamente basta con ponerle users y listo entonces eh, ya está lista nuestra función solamente hay que hacer una pequeña modificación en la, aquí en la tabla hasta arriba para recibir el flash data Y poderlo imprimir en dado caso De que si sí exista Entonces podemos hacer aquí un if Y decirle this session eh, Flash data Le ponemos la clave que es msg eh, Ya con esto así Si lo manejamos así eh, Ya estaría haciendo la comparación Vamos a poner en if Para cerrar este, Esta sentencia y aquí adentro, pues iría lo que es nuestro mensaje. Aquí, de igual forma, podemos recolectar el mensaje asignándole una variable en el mismo if, como msg, por ejemplo, igual. Y ya, ya tendríamos aquí el mensaje disponible para no volver a definir this session flash data. Ok, eh, yo eh, ya tengo por acá las alertas de Bootstrap. Vamos a utilizar una de ellas que es la de success Entonces, copiamos este código, lo pegamos por acá. Recuerden, es puro HTML esto. Podemos centrar el texto, text center. Y aquí adentro, pues, imprimimos esta variable que hemos recolectado. Eh, le ponemos msg. Y ya estaría imprimiendo el mensaje, si es que existe. Entonces, si aquí recargamos, pues, vemos que no imprime nada, no hay ningún error. Y vamos a hacer ahora sí la prueba, a ver si es que está actualizando. Aquí podemos ponerle una letra, Luluz, por ejemplo. Le damos a actualizar. Vemos que hay algún problema aquí. Eh, al parecer es por la es por la llave que dice apellidos. Pero es apellido. Aquí en la tabla, de hecho, dice apellido, no apellidos. Es por eso que te digo que tienes que tener cuidado aquí en las claves. Que deben de ser idénticas a como están en la base de datos. Entonces esto solucionaría. Vamos a recargar. Va a ser el reenvío otra vez. Y listo, dice que fue actualizado correctamente. Eh, recuerden que esto es data que no es persistente. si nosotros actualizamos, se borra esa, esos mensajes. no hay ningún problema. igualmente podemos programarlos para que duren un cierto tiempo y se, se borren. Eh, vemos que actualizado, puso la s. y bueno, esto funciona para cualquier campo. por ejemplo, aquí le damos a actualizar. fue actualizado correctamente. si le damos a editar, vemos que sí. Eh, es cierto que ya ha sido actualizado este registro entonces así está trabajando bien ya nuestro update ya no tenemos ningún error aquí inclusive si volvemos a poner esto pues sigue actualizando no hay ningún problema eh, ya está funcionando de manera correcta ahora una de las cuestiones también por temas de seguridad y, y para eh, pues que no tenga un error el sistema pues es también considerar el tema de eh, las URLs. Si nosotros aquí entramos con update, que es, es la ruta para actualizar, pues obviamente no va a cargar nada porque no existe una, un repopulate del, del formulario y, y tampoco existe la variable data. Entonces es por eso que no trae nada. Eh, lo que podemos hacer para que el usuario evite entrar directamente desde URL. Porque esta, digamos esta, este método solamente espera una petición POST, pues es especificarlo. De hecho esto lo tendrías que hacer con cada uno de los métodos que sean de tipo POST. Eh, si sí deberías de hacerlo para que te evites este tipo de errores o de, de bugs, no, por así decirlo. Entonces podemos usar lo que es el helper input. Hay una función que se llama server. En él tú puedes traer lo que son los, las cabeceras de la petición. De hecho, aquí si te vas a la documentación, te dice todo lo que puedes saber de ello. Aquí explico un poco cómo usar esa función. Lo que nosotros necesitamos es el request method, eh, el cual eh, nos va a regresar cuál es el método que está solicitando la petición. Aquí como solamente esperamos que Update sirva para métodos Post, pues le decimos que si esto es igual a Post, lo ponemos en mayúsculas Post. Aquí ponemos un if. Si es que esto es un Post, pues va a ejecutar todo el código que hicimos. Entonces copiamos el código de aquí. Bueno, lo subimos nada más y quedaría dentro del if, ¿ok? Eh, podemos poner un else y aquí ya podemos hacer eh, implementar un control de errores o mandar un 404, por ejemplo, para muy rápido. Ahorita eh, mostramos un 404 y esto haría pues que no se pueda entrar directamente ya a la URL. De hecho, aquí vamos a recargar y vemos que detecta que es un método GET y uh, manda el 404, pero si nosotros. Eh, Ingresamos un método pause obviamente con los datos, pues no habría ningún problema. De hecho aquí podemos verlo. El usuario fue actualizado correctamente. Entonces, desafortunadamente, pues Coinner no trae un routing muy avanzado como otros frameworks, pero podemos solucionar este tipo de errores pues de esa manera eh, especificando de que en los métodos pues realmente sean las peticiones y, y lleguen los datos que deben de llegar para evitar eh, que existan hackeos en nuestro sistema o temas de seguridad pues podemos manejar todo este tema no eh, tal vez en videos más adelante vayamos a ver ya todo el tema de las cabeceras, que es un tema también bastante amplio. No solamente existen y Post, también tenemos Delete, tenemos Put, eh, otro tipo de cabeceras que se usan sobre todo cuando estás trabajando sistemas de tipo API REST que también lo veremos más adelante también con Codeigniter pues puedes hacer este tipo de, de sistemas entonces hasta aquí dejamos la actualización ya está eh, corriendo de manera correcta ya solamente faltaría eliminar los registros es bastante fácil, más sencillo que, que actualizar. Y ya terminaremos con este CRUD. Entonces, si te ha gustado este video, te pido que te suscribas al canal. De igual forma, si quieres recibir notificaciones cuando suba un nuevo video de la serie o otro video en el canal, pues dale clic a la campanita que aparece aquí abajo del video para que recibas estas notificaciones y, sobre todo, pues ayudes al canal a que crezca más y tengamos mejores contenidos. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.